A partir de este miércoles 2 de diciembre se habilitará la plataforma para solicitar el apoyo de gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por COVID-19 en la dirección www.deudoscovid.gob.mx, enfermedad que ha tomado por sorpresa a cientos de personas, al menos en Puebla, y de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Estatal, ya son 5.342 los y las fallecidas. Algunas personas sí, que no los tienen, sí. Realmente, porque no están, la mayoría de la gente muchas veces no están preparados para eso y no tienen los recursos. Sí, sí implica mucho, sí implican muchos gastos, especialmente por ahorita en esta temporada. Pues mira, estaría bien porque pues son gastos inesperados, ¿no?, de la pandemia, y bueno, un apoyo sería ideal para esto. Pues estaría bien que lo ocuparan para lo que es, porque luego los vienen dando para otros gastos y el apoyo siento que es necesario, pero ahora sí para los gastos funerarios y todo lo que conlleva. El apoyo es de 11.460 pesos y será tanto para los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, así como para las personas que no cuentan con seguridad social, siempre y cuando hayan perdido algún ser querido por esta enfermedad desde el pasado 18 de marzo de 2020. Totalmente, si hay intermediarios van a echar así el agua a su molino, ¿no? Tiene que ser transparente, directamente, de mano a mano. Así debe ser, porque ya, siempre habrá gente detrás esperando. Entre los requisitos está presentar el acta de defunción donde se certifique que el deceso fue a causa del nuevo virus, así como cualquier documento oficial que avale el parentesco familiar del solicitante con el fallecido. Si usted tiene alguna otra duda, escriba al siguiente correo: apoyodeudoscovid@div.gob.mx. Víctor Ordóñez, Noti 13.